Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a este espacio de información a través de Informativo EZDB, el resumen, un programa noticioso que transmitimos todos los lunes y todos los jueves en punto de las 9:30 de la noche con su amigo y servidor Daniel García, director general de Enlace Zapotlán. Espero que me puedan acompañar en los próximos minutos porque no solamente nos estamos viendo a través de las plataformas de las que les acabo de hacer mención, sino que además también nos puede ver a través de las redes sociales y plataformas digitales de Diario El Volcán, puesto que este programa va en conjunto con este diario impreso. Así es de que bueno, pues invitarlos ya a que se conecten a través de esta transmisión, de este video, porque bueno, pues vamos a empezar a comentar las noticias más destacadas que se han generado en estos últimos días. Recuerden lo que también estamos en nuestros canales de YouTube, tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán. Y bueno, pues está el ejemplar impreso que usted lo puede encontrar aquí en todos los puestos de revista y tiendas de conveniencia. En tiendas kiosco para que usted me entienda mucho mejor. Espero que le esté yendo de la mejor manera, vaya, en este día tan fresco, pues con unas condiciones climatológicas, pues bastantes mojaditas, ¿no? Recordaremos que, bueno, pues está el paso del huracán Blas, que, bueno, pues a pesar de que no tocó tierra, pues ha generado lluvias importantes y sobre todo pues unas ráfagas de viento que bueno pues ya usted lo vio durante el transcurso del día, sobre todo hace rato durante la tarde, en donde bueno pues veíamos que ya se comenzaba a despejar el cielo, se empezó a nublar y empezó otra vez a llover. Entonces pues vaya que hemos tenido unos climas bastante complicados en estos últimos días, pero ya hacía falta. La verdad, el temporal de lluvias en esta ciudad y en la región sur ha entrado de una manera muy positiva, en el cual pues ha llegado también a regular un poquito el tema del clima, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara en los próximos días. Y bueno, pues sin antes empezar con toda la información, pues invitarlos a que se cuiden mucho, porque la verdad también cuando manejen en la calle, en la carretera, también el pavimento se empieza a poner un poquito más complicado, mojado, entonces, pues la verdad hay que evitar también todo tipo de accidentes, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos a ir con esta información, con este resumen informativo a través de Diario Volcán y Enlace Zapotlán. Bueno, arrancamos de lleno con la información. Tenemos notas muy importantes que comentarles a todos ustedes. Y bueno, pues una de ellas es lo que ya le dábamos cuenta hace unos días. Ayer, bueno, pues se hizo el comunicado oficial, pero pues bueno, pues de nuestra parte, gracias al trabajo periodístico, gracias a las investigaciones que estuvimos realizando, pues pudimos sacar una nota completa y precisa de lo que sucederá en estos próximos días. Estamos hablando nada más y nada menos que de la salida de la Sagrada Familia, estas imágenes benditas del Señor San José, la Virgen del Rosario y del Niño Jesús, imágenes que están en la catedral de aquí de Ciudad Guzmán, volverán a salir. Es la segunda salida de manera consecutiva en este 2022. Y bueno, el motivo de la salida, el motivo de la procesión, del recorrido que se va a llevar a cabo, pues bueno, pues es para pagar la visita de la mayordomía del año pasado. Usted recordará que de nueva cuenta no se llevaron las fiestas josefinas del 2021. No hubo carros alegóricos, no hubo castillos, no hubo danzas. Bueno, hubo danzas, pero solamente al interior de catedral. Pero bueno, pues ya conforme se fueron levantando las restricciones y conforme fueron cambiando los protocolos sanitarios, al menos dentro de el estado de Jalisco, pues esto dio una apertura para que este tipo de procesiones religiosas regresaran y pues bueno, se llevaran de nueva cuenta a cabo. Entonces, el pasado 19 de marzo, la Sagrada Familia salió a lo que viene siendo la calle de Medellín, fue a la visita de la calle Medellín con la mayordomía del 2020,
Y bueno, pues ahora con 2021 irán a Vallarta número 82, aquí en la Colonia Centro. Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido de esta, de esta procesión, de este traslado de las Sagradas Imágenes? Pues bueno, a partir de las 4:30 de la tarde va a haber una Sagrada Eucaristía dentro de la Catedral. Posteriormente, las imágenes serán descendidas y comenzará el recorrido. Estamos hablando poquito después de las 5:30 de la tarde. El recorrido empieza desde la Catedral, Plaza Las Fuentes, lo que viene siendo Federico el Toro, a su continuación con Primero de Mayo y llegar hasta la calle de Colón. De ahí se van a ir hasta lo que viene siendo Corregidora, se van a meter hacia la calle de Chamizal, Matamoros, se vuelven a incorporar de nueva cuenta a Ocampo y ya posteriormente llegarían a lo que viene siendo la Casa de la Mayordomía en Vallarta 82 el próximo sábado 25 de junio. Para el domingo 26 a las 8 de la mañana se llevará a cabo la Sagrada Eucaristía a las afueras de la Casa de la Mayordomía y posteriormente a esto, bueno, pues se comenzará el retorno que tiene previsto llegar a las 11:30 de la mañana. Este recorrido iniciará desde la Casa de la Mayordomía en Vallarta, bajarán por Leona Vicario, se meterán a lo que viene siendo es Leona Vicario, es Ramón Corona y posteriormente pues bueno se va a trasladar hasta lo que viene siendo Plaza Las Fuentes y concluir ya en la Catedral. Pero bueno, esto es en torno a la sagrada, a la salida de las Sagradas Imágenes. Como se viene también el tema de las bodas de oro de los 50 años de la diócesis de Ciudad Guzmán, pues bueno, también se dio un programa cultural y eclesiástico a la vez, que bueno, pues que tendrá la propia diócesis en diferentes sedes. Una de ellas va a ser en la catedral, otra va a ser en el archivo histórico que está ubicado en la calle Ramón Corona, esquina con Gordoa, que es el centro cultural José Clemente Orozco. Y bueno, pues se vendrán muchas más actividades hasta el próximo 30 de junio. Toda esta información se la compartimos a través del siguiente video, donde bueno, pues el día de ayer se realizó la rueda de prensa en el seminario con las autoridades eclesiásticas para determinar bien este programa de lo que viene siendo el año jubilar y las actividades culturales que se van a tener. Fase final, tenemos el siguiente programa. El viernes 24 de junio a las 8:30 de la noche en la Catedral, presentación de la Banda de Música Municipal del Grullo Jalisco. Una banda no solo reconocida en el estado, sino también fuera del estado por su calidad en la interpretación de diferentes géneros musicales. El sábado 25 a las 4 de la tarde tendremos misa en catedral presidida por nuestro obispo don Óscar Armando y después será la salida de las imágenes de la Sagrada Familia a casa de los mayordomos del año 2021, del año pasado. Recuerden que habían quedado pendientes la salida de las imágenes a casa de los mayordomos por la pandemia. El 19 de marzo tuvimos la oportunidad de pagar la visita a los mayordomos del año 2020 que viven por la calle Medellín. Y con el favor de Dios, el sábado 25 tendremos ya la salida de las imágenes a visitar a la mayordomía 2021 por Vallarta número 82. El domingo 26 de junio a las 8 de la mañana, misa por fuera de la casa de la mayordomía 2021 y regreso con las imágenes de la Sagrada Familia Catedral. El martes 28 de junio a las 8 de la noche en el archivo municipal, ubicado entre Ramón Corona y Gordoa, habrá un conversatorio sobre la historia de nuestra diócesis.
varios sacerdotes y algunos seglares van a tener una intervención donde nos van a compartir algunas dimensiones de las más significativas de este caminar diocesano. El miércoles 29 de junio, en todas las parroquias habrá una velada de oración, una vigilia de oración. Y en catedral tenemos ese día, miércoles 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, a las 8:30 de la noche, el concierto que nos ofrecerá el coro del estado de Jalisco. El jueves 30, a las 11 de la mañana, peregrinación de agentes de pastoral de nuestra diócesis. Esperemos la presencia de todas las parroquias, de las 6 vicarías. Son un aproximado de 65 parroquias, incluyendo también ahí las cuasi parroquias. Esperamos la participación de todos. Y la peregrinación inicia por fuera del templo del Santuario de Guadalupe, aquí en la ciudad, para venirnos a catedral y participar ahí en la solemne Eucaristía de clausura del año jubilar a las 12 del día. La preside, con el favor de Dios, el cardenal Francisco Robles de Guadalajara. Han confirmado aproximadamente 15 señores obispos que también participarán y esperamos la mayor parte de sacerdotes de la diócesis y otros padres que tienen relaciones de afecto y relaciones también que han surgido a partir del trabajo pastoral que han realizado en la provincia y en otras comisiones donde participamos también de la diócesis. Ese es el programa que tenemos previsto ya para el cierre del año jubilar. Bueno, pues ahí usted escuchó al padre José María Santana, rector de la catedral, pues con este programa bastante completo en cuestión a los 50 años de la diócesis de Ciudad Guzmán, las bodas de oro. Así es de que, bueno, pues sin duda alguna tendremos la presencia de visitantes al municipio de Zapotlán, de todas las parroquias que conforman la diócesis, que son varios municipios de la región, y bueno, pues no de la región tampoco, de la región sur, sino pertenecientes a otras regiones, pero bueno, pues la diócesis abarca municipios verdaderamente importantes. Así es que no se lo pierdan, toda esta cobertura pues la vamos a tener a través de los medios de comunicación, tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán. Nos vamos a ir a un corte comercial, es el primero que hacemos, pero regresamos porque tendremos más información que presentarles a todos ustedes en un jardín de niños. Regresando al corte, en un jardín de niños, pues bueno, pues se metieron a vandalizar y a robar aquí en Ciudad Guzmán. Todos los detalles se los comentamos después de este corte comercial. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos desde aquí, desde Ciudad Guzmán, el centro. Estamos por aquí publicitando lo que viene de este evento para el día 18 de junio, el Día del Padre, el cual lo trae Arena del Rodeo y Cama de Comercio. Así es que aquí estamos con Rocío de la Lima, que es la directora de Cama de Comercio. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Buenas tardes, muy bien. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados porque estamos en los últimos días para que se lleve a cabo este gran baile del Día del Padre. Así es, estamos muy contentos, gracias a Dios y a todos ustedes, que la preventa va muy bien. La verdad, ha resultado, o más bien ha superado nuestras expectativas de acuerdo a lo que nosotros estábamos previsto vender en la preventa. Ya terminamos los boletos de 120, ya se terminaron los boletos de 150. Ahorita estamos con la preventa normal de 180 pesos. Estamos aquí afuera de Vancomer con la preventa, Mercado Musical, tienda Vaquera Go Ranch y Carro de Sonido, además de Cámara de Comercio, que tiene como domicilio en
Quintana Roo número 24. Y no se les olvide que este 18 de junio vamos a tener cumbia, banda y norteño. Vamos a contar con... Va a estar la banda Desastre R15, por ahí quien ha escuchado las canciones. Yo creo que vamos a hacer un tipo baile del recuerdo para que vaya y disfrute de estas grandes agrupaciones. Así es como también nos acompaña la explosivísima Sonora Dinamita y además los cadetes de Linares, que también van a ser presentes en este gran evento del Día del Padre. Le recomendamos que se apuren por sus boletos. Tenemos esta última semana para que los adquieran en preventa. Aquí ya vamos a estar cobrando un poquito más. Las instalaciones están bastante adecuadas para lo que se viene para este baile. Y por supuesto los invitamos a que acudan con su pareja, a que le den un regalo para el Día del Padre. Pueden regalarle su boletito para que se vaya a disfrutar de este gran evento. Muy contentos, muchas gracias por todo el apoyo de todos ustedes. Estamos ubicados en Guadalupe Victoria número 29, Arena El Rodeo, el lugar de los mejores eventos. Así es que no te lo puedes perder. Contamos con tu presencia y ojalá sea de tu agrado este evento que traemos para ti, con todo el cariño y con todo el amor que Cámara de Comercio y Arena El Rodeo está preparando. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información El Resumen, a través de Diario El Volcán y Enlace Zapotlán. Vámonos a ir con más de la información, y ya como les comentaba antes de irnos al corte comercial, fíjense que amantes de lo ajeno entran a hacer destrozos y robo a un kinder de Ciudad Guzmán. Amantes de lo ajeno entraron durante la madrugada de este jueves a las instalaciones del Jardín de Niños María Montessori, ubicado sobre la calle Coctemo, en la colonia Empleados Municipales de Ciudad Guzmán. Al llegar los docentes al plantel, se percataron que las chapas y los candados de los canceles se encontraban cortados, además de vidrios que rompieron en diferentes aulas. Ante lo ocurrido, se solicitó la intervención de oficiales de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones y fuera de ellas, donde no se encontró a nadie. Uno de los maestros menciona que alrededor de las 7:30 horas, al llegar a la escuela, se percataron de los daños en puertas, chapas y la presencia de dos personas que fueron sorprendidos, que corrieron al interior perdiéndose de vista. De los objetos y puntos dañados, fueron chapas forzadas, vidrios destrozados, el robo del medidor de la luz, desorden en la dirección y robo de cable de la luz eléctrica. Bueno, pues ahí está parte de esta información, y lamentable pues lo que sucedió en este preescolar. Y bueno, pasamos a más de la información. Tenemos otra noticia también que le compete al municipio de Zapotlán el Grande, pero a la vez también es a nivel estatal. Y fíjense que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco emitió una recomendación a Zapasa por la muerte de un menor de edad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande tras el accidente de un menor que cayó al interior de una planta de tratamiento y que perdió la vida en el año 2020. La comisión detalló que el organismo no le dio la debida importancia a dicha contingencia, toda vez que derivaron la responsabilidad a la madre del menor, ya que también su hermanita había caído también en la planta horas antes, pero que fue alcanzada a rescatar, por lo que consideró que los padres fueron tratados con poca sensibilidad, sin que activaran algún protocolo de emergencia, de seguridad o de salud, y que pudiera evitar el fallecimiento del hermanito momentos después. El organismo comprobó que la puerta de acceso a la planta permanece abierta, por lo que pide sea un acceso restringido y simplemente un protocolo de seguridad. Por estos hechos, se solicitó al presidente del Consejo Directivo de Administración del Zapasa la reparación integral del daño para los padres y hermana del menor fallecido. Además, que el organismo inscriba
a los afectados al registro estatal de víctimas a fin de que tengan acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. También pide abrir una investigación contra el entonces director del organismo, así como el encargado de la planta, empleado de Zapasa, y se informe al órgano de control interno para que concluya un procedimiento administrativo en su contra. Pues usted recordará aquel deceso de aquel menor. Lamentablemente lo que sucedió en aquel entonces fue en el año del 2020, cuando desafortunadamente el menor de edad cayó a esta planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahí está parte de esta información. Y cambiando otros temas, pero no despegándonos del municipio de Zapotlán el Grande, continuaremos comentando acerca de las carencias y del maltrato que sigue recibiendo el Departamento Municipal de Protección Civil y Bomberos. Y ante esto, regidores pedirán cuentas al jefe de esta dependencia de aquí, de Ciudad Guzmán. Tras lo ocurrido en el incendio en la colonia Cristo Rey, donde fallecieron dos personas y que se ha enunciado por diferentes medios que elementos de Protección Civil no contaron con todo el equipo requerido, porque muchos de ellos estaban bajo llave, denuncian los elementos. No es la primera ocasión en la que algún reporte se quedan cortos de equipo, ya que mucho de lo donado por la ciudad hermana de Longo, Colorado, incluyó la pipa, sigue, como lo dicen los elementos, ahí parada sin que podamos utilizarla. Este tema fue abordado en el programa Hablemos de Frente, realizado por Diario El Volcán, Enlace Zapotlán y 4 Televisión, que por cierto es un programa que se emite todos los viernes a las 9:30 de la noche, en donde Joel Salvador Bautista, regidor de Zapotlán, comenta que es muy lamentable lo que sucedió y que es un foco rojo al cual tenemos que ponerle atención. Si nos llevamos el compromiso de pedir información a la Dirección de Protección Civil. Nosotros creemos que ya se usa, por lo menos en eso tenemos entendido. Recordemos que hubo dos elementos de Protección Civil que salieron lesionados de este incendio. Cristo Rey es una colonia emblemática, necesita una reingeniería en sus calles. Un declive de 45 grados, eso causó problemas para el incendio, pero el hecho de que a los elementos de Protección Civil no los dejen usar el equipo completo, debemos ver qué está pasando y quién es el responsable, dijo Joel Salvador Bautista. Por su parte, Tania Bernardino comentó que es muy lamentable que haya pérdidas de vida, y más por una situación que pudo haber resuelto, se pudo reaccionar de una mejor manera y no se hizo, y si lo que se hizo, hay un motivo al cual debemos investigar y que tengan las condiciones necesarias para que realice su labor. Y ahí está parte de esta información. Y como siempre, ¿no? El presidente municipal de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán, esa manera tan golpe, tiene una manera de contestar de una manera tan golpeada, y perdón que lo diga, pero le falta, yo creo que mucha ética profesional, porque no es de que siempre se esté señalando lo malo. O sea, definitivamente creemos que las cosas están mal, hay algo que se está haciendo mal y por eso se señala. ¿Para qué? Para que él también ponga cartas en el asunto. Pero si se señala y no hace nada y solamente dice que desinformamos, que comentamos cosas que no son ciertas, si no son ciertas, entonces coméntalo o dilo, o toma entonces cartas en el asunto. El problema que dices que no es verdad y aún así tampoco no aplica el accionar. Entonces, la verdad es un caso tan lamentable, pero es muy respetable su forma de opinar. No lo compartimos, pero ahí está más de lo que sucede en torno
a las problemáticas que sigue teniendo el Departamento Municipal de Protección Civil de Ciudad Guzmán. Hacemos una breve pausa, pero regresamos porque todavía tenemos más información que presentarles a todos ustedes a través de Informativo STDB, el resumen. Pausa y volvemos. Deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Recta final de este espacio de información. Continuamos con más de las noticias. Fíjense que en cateo, la Fiscalía General de la República asegura precursor químico e implementos para la elaboración de drogas sintéticas. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco, cumpliendo una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio para dos construcciones rústicas ubicadas en el municipio de Teocuitlán de Corona, Jalisco, en las que presuntamente elaboran drogas sintéticas. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al circular sobre una brecha que comunica la comunidad de San Cristóbal Zapotitlán a La Milpilla, perteneciente al municipio antereferido, localizaron un tambo que desprendía un fuerte olor a químico, lo que inmediatamente hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Jalisco. Lo anterior, lo que viene siendo la Policía Federal Ministerial, realizaron diversas diligencias e investigaciones en el sitio antereferido, y al realizar el trabajo de campo, los policías federales localizaron en la localidad de La Joya dos construcciones rústicas donde avistaron bidones y tambos, los cuales desprendían olor a químicos, lo cual se informó a la Fiscalía Federal. En consecuencia, el Ministerio Público Federal solicitó el cumplimiento, cumplimentó la diligencia de cateo con el apoyo de peritos de la institución y elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal para el sitio antereferido, donde aseguraron un tambo metálico que contenía más de 5 litros de tolueno, producto químico esencial para la elaboración de drogas. También se aseguró un bidón que contenía 50 litros de una sustancia en color ámbar, la cual será analizada por peritos de la Fiscalía General de la República para saber su composición química. Diversos bidones, tambos metálicos, ollas, 6 camadores metálicos y 9 bases metálicas rústicas. El inmueble y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente por los delitos contra la salud y los que resulten, hasta resolver lo que a derecho corresponda. Bueno, y en más de la información, fíjense que se volcó una camioneta
Esto fue en el kilómetro 15 más 300 de la autopista Guadalajara-Colima, en el tramo carretero de Acatlán de Juárez a Zacualco de Torres. Oficiales de Protección Civil Municipal del municipio en referido brindaron los primeros auxilios a una persona del sexo femenino de una edad aproximada a los 30 años de edad, descartando su traslado a recibir atención médica. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, realizando labores de abanderamiento personal de auxilio vial de la autopista. Bueno, pues ahí está parte también de esta información. Y continuando con más noticias, pues fíjense que en temas estatales, Jalisco es segundo lugar a nivel nacional en colecta de sangre. A nivel nacional, Jalisco se posicionó en el segundo lugar, de colecta de sangre con 106,697 donaciones. Y aunque es un lugar ostentoso, la mayoría de estas fueron gracias a familiares de los pacientes que lo necesitaron. Solo el 4.7% fueron altruistas, una cantidad por debajo de la media nacional y que lo ubica en el sitio 22 de 32 estados, informó Esperanza Zuno, jefa del Banco de Sangre del Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde, en el evento del Día Mundial del Donante de Sangre. Detalló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México, como uno de los países de nivel medio-alto, debería tener más de 2 millones de donaciones anuales, pero apenas tiene 1.1 millones. Además, destacó que en 2001 solo el 3% eran donaciones altruistas y para 2020, el último dato que se tiene, aumentó a 8.5%. Evidentemente, para 2020 no se cumplió el objetivo de la OMS, que es que el 100% de la sangre viniera de los donantes altruistas. México es de los últimos lugares en Latinoamérica, pero aunque se ven pasos pequeños en el avance, son firmes donar sangre en un acto de responsabilidad. Esto fue lo que expresó. En el país, el primer recaudador de sangre fue el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguido de los centros estatales de transfusión sanguínea y después los servicios médicos de las entidades. En el evento, Patricia Araceli de la Mora, directora de Regulación de Bancos de Sangre en la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRISJAL, recordó que la necesidad de sangre sigue siendo universal, pero su acceso no lo es, por lo que se puede conseguir mediante una donación. La donación es un proceso seguro que requiere solo de la conciencia de que alguien puede necesitarlo. Salvar una vida te hace héroe, pero salvar tres vidas te hace donante. Esto fue lo que comentó a Patricia Araceli de la Mora, directora de la regularización de bancos de sangre de la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la COPRISJAL. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo ZDB. El resumen, agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, gracias a la gente que tuvo la oportunidad de vernos a través de esta transmisión de Diario El Volcán y Enlace Zapotlán. Nosotros en este espacio noticioso los esperamos el próximo lunes en punto de las 9:30 de la noche. Y el espacio informativo matutino, recuerden lo que estamos de lunes a viernes y que usted nos puede ver a través de estas plataformas digitales y redes sociales en las que ahorita nos está viendo, tanto en Diario Volcán como Enlace Zapotlán, en donde bueno, pues ahí ya estoy acompañado por mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta, director de Diario Volcán, quien también nos comparte la noticia de lo más relevante también del sur de Jalisco y del municipio de Zapotlán el Grande. Con esto me despido, mi nombre es Daniel García, pásenla bien y en este espacio nos vemos el próximo lunes y en el matutino de lunes a viernes 7:30 de la mañana. Nos vemos hasta la próxima, gracias y recuérdenlo, abríguense bien, cuídense mucho porque la lluviecita, pues vamos a ver si todavía continúa durante esta madrugada. Pero bueno, cuídense mucho y que la pasen bien. Hasta la próxima.